de la Sierra ya piensan en el 2020. Oriente confirmó hoy día un tercer refuerzo extranjero. En Blooming negocian justamente renovar contratos con José Lito Vaca y el argentino Blanco. Oriente anunció la contratación de su tercer refuerzo extranjero para el 2020. Se trata del chileno Jaime Carreño. Es un jugador que lo conoce el profe Vitamina, que lo estuvo cuando dirigió en Chile, ¿no? El volante llegará al país los primeros días del mes de enero, junto con Oscar Salinas y el mexicano Marco Bueno. El cronograma es que está el 7 de enero, todos los jugadores que tienen contrato y los que se han contratado van a estar ahí el 7 de enero en el club. En Blooming informaron que José Lito Vaca quiere jugar un año más, por eso negocian su continuidad. Cuando nos sentamos con él, no hablamos de número, lo que él me manifestó en esa reunión es de que a él le gustaría jugar un año más y que piense el tema de las condiciones que lo harían sentir cómodo a él y en función de ello nos sentamos. Sobre Alexis Blanco, informaron que ya le hicieron una propuesta hace 2 meses, pero el jugador no aceptó. Él no la aceptó la propuesta de renovación que involucraba un incremento y desde entonces lo que se decidió es de que en la evaluación de fin de año se define si hay continuidad o no.